Hola mis hermosos, bienvenidos al canal. Ahora te no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul del tianguis, pero es un haul de American Girl. Fui al tianguis y encontré unas muñecas American Girl. Están súper bonitas. Lo único que, pues sí necesito darles una peinada. Lo único que llegué y las limpié y les puse una ropita nada más para mostrárselas. Porque no les he arreglado el cabello. Pero están bien bonitas. Y espero que me ayuden a ver quiénes son, porque la verdad, no estoy segura de sus nombres. Pero están súper lindas. Y la ropita que traen no es la ropita con la que venían. Esta ropita yo ya la tenía en casa. Pues que ropita que he encontrado, que luego compro y la guardo. Y aparte pues la tengo para mis otros American Girls. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera. Esta me la dieron, no lo van a creer, en $5. De hecho, la señora quería $10 por ella y tenía dos. Dijo, tengo dos. Y si van a ser $20. Y así como que, ay, a lo mejor me las llevo. Estaba así como que viendo otras cosas. Y dijo, yo que la señora pensó que no me las iba a llevar. Dijo, ¿sabes qué? Te las doy a $5 cada una. Y yo así como que las agarro. Porque dije, oh, si no, capaz que me las gana alguien más. Porque de hecho a $10 se me hacían baratas, pero como yo andaba ocupada, yo que les digo, ella pensó que no me las iba a llevar y me les bajó de precio y pues qué padre. Y bueno, la primera es esta, pero bueno, esta es la primera y viene siendo esta. Llegué y le puse estos zapatitos, vean estos zapatitos qué bonitos. Le puse zapatitos, este vestidito y bueno, ella es rubia, tiene su cabello súper largo, tiene sus ojos cafés. Me parece súper linda. Les digo, no sé quién es ella, no sé su nombre, así que si ustedes saben, pues ahí me dejan saber en los comentarios. Creo que podría ser Julie, pero no sé, porque Julie me parece que es un poquito más rubia que ella. La verdad no estoy segura, así al 100. Pero bueno, es esta, está bien bonita, me encanta. Y encontré otra más y también es rubia. De hecho, creo que esta es Julie más bien. Corrección, creo que esta es Julie. Y una vez más, no venía con esta ropa. A esta ropa yo se la puse. Vean, si recordarán este trajecito yo lo encontré hace un tiempo. No sé si, bueno, no sé si se acuerdan, en alguna bolsita que encontré. Y me pareció que le quedaba perfecto. Pero sí, creo que es Julie. Ella no sé quién es, creo que ella es Julie. Y vean, esas chanclitas también me salieron en una bolsita en una ocasión. Y le quedaron perfectas. Y dije yo, ay, la voy a vestir así como que va a la playa. O hacer aeróbic, una cosa, no sé. Y bueno, ella también tiene su cabello así súper largo, rubio. Y también tiene sus ojos... cafés, pero creo que no es la misma muñeca, yo las veo diferentes, ella como que la veo más rubia que aquella, entonces les digo, no sé quién es quién, pero creo que ella podría ser Julie, ¿no? Aquella, están bien bonitas. Y bueno, eso fue de hecho la semana pasada que las encontré. Ahora fui al tianguis otra vez, eso fue el miércoles pasado, nada más que como no las encontré eso, pues ya no se las mostré, pero bueno. Hoy que fui a otro puesto y había otra señora que tenía unas American Girl y le dije, ¿eso es a cuánto? Una vez más, no venían con esta ropa. Esta ropa, bueno, de hecho los vestidos los encontré en el mismo puesto. Pero no venían con las muñecas. Las muñecas venían con otra ropita que no estaba muy bonita, que digamos. Entonces llegué y las cambié. Y bueno, estos vestidos, los dos se los compré a la señora y me los dio, creo que como $2 por $1 los vestidos. Los zapatitos, una vez más, yo ya los tenía. Y bueno, esta es la primera, $7. Dijo, le dije yo, ¿eso es en cuánto? Y dijo, tengo dos y son originales, están en 7 cada una, te las dejo. Y así como que me las llevo. O sea, ni lo pensé porque dije, capaz que me las gana alguien más. Entonces, vean, ella está bien bonita, vean, ella tiene pecas y tiene sus ojos súper azules. Está muy, muy, muy bonita. Y bueno, este vestido, como les digo, ella no venía con este vestido originalmente. Yo llegué y se lo puse, pero sí se lo compré a la misma señora y bueno, le puse estos zapatitos que le combinaban al vestido. Está bien bonita, me encanta su cabello, me encanta sus pestañas, sus pecas, no sé. Y una vez más, no sé quién es, no sé qué personaje sea, o sea, cuál es el nombre de ella, porque ya ven que luego tienen cada una su nombre. Estas me las dieron en $5, estas me las dieron en $7. Ok, y la siguiente es esta, vean esto, esta creo que es Samantha, si no me equivoco ella es Samantha. Porque trae su flequito, tiene su pelo así, está bien bonita. Y una vez más, ella no venía con este vestido. Sí se lo compré a la señora porque de hecho tenía ropita de American Girl. Entonces en otro video les voy a mostrar la ropita que encontré. No era de original de American Girl, pero sí era que le quedaba muñecas de 18 pulgadas. Se le compré ese vestido y los zapatitos yo ya los tenía en casa. Pero dije yo, ay, eso se lo voy a poner. Y sí, me encantó cómo se le ve. Y vean, le puse estos zapatitos en rosa. El vestido está precioso, es así como de globito de acá. Me encantó. Y bueno, les digo, ella creo que es Samantha. Y bueno, pues trae el cabello súper, súper, no maltratado, más bien como esponjoso, como que se lo tengo que lavar y peinar y todo para que le quede suavecito. Pero realmente trae todo su cabello, no trae daños. Entonces, bueno, pues me encantó haber encontrado a Samantha. Y ella tiene sus ojos así como grisecitos, vean si lo alcanzan a ver. Entonces, bueno, pues es esta. Me encantan. So, estoy súper fascinada con estas 4 muñecas que encontré. Y les digo, me salieron súper baratas. O sea, les digo, ellas dos me las dieron en 5 cada una, ella me la dieron en 7 y ella también me la dieron en 7. Entonces creo que fue una súper compra, la verdad. Me fue súper, súper bien y les digo, realmente yo no era como que estaba regateando con la señora. Se los juro que no, cuando me dijo $10 yo las iba a comprar. Nada más que pues me puse a ver otras cosas y pues ya ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Llévatelas en 5 cada una y yo sé como que las agarro. Y pues me fue súper bien, básicamente compré una y la otra gratis. Y pues estas dos me las dio en 7, me pareció súper buen precio y pues nada más las agarré. Pero sí, estas son mis 4 nuevas American Girl. Están súper lindas. Y pues creo que les va muy bien la ropita que les puse. Creo que se ven bonitas. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. En otro video estaré mostrándoles porque encontré también ropita y zapatos con la misma señora. Y también me los dio a muy buen precio. Les digo, este vestido y este vestido me los dio, si no me equivoco, eran a 2 piezas por $1. Entonces, bueno, pues eran esos dos y aparte otros que compré. Pero bueno, los otros se los mostraré en otro video. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenos saber cuál fue su favorita. Bye, mis hermosos.